las explicaciones. Hola familia de Tejiendo con Ángel, bienvenidos a su videoblog. Hoy vamos a aprender a tejer este padrísimo pantaloncito para bebé. Y como se pudieron dar cuenta, pues estamos trabajando solamente prendas de bebé. En esta ocasión nos corresponde estar tejiendo un pantaloncito. Entonces, este pantaloncito está realizado de una forma muy peculiar. Se trabaja primero lo que viene siendo una patita, luego otra piernita, y vas a trabajar después la otra parte de acá atrás, la otra parte de acá atrás. O sea, todas las patitas se tejen por separado, posteriormente se unen. Por ejemplo, acá esta, la primer patita, la primer piernita, utilizas 30 puntos. Tejes los otros 30 puntos de esta pierna y posteriormente los unes a los dos con un punto. O sea, sigues al momento de que los tejes juntos, te vienes con el hilo, los tejes y se convierten en 60 puntos. Y así mismo lo haces con la parte de la espalda, puesto que va con costura en los costados, en este lado y en este otro lado, ¿vale? Para dar la estilización del pantalón. Eso es en esta primera parte. Posteriormente también se teje el resorte. Al final se teje el resorte del pie y el resorte de lo que viene siendo la cadena, ¿vale? Así que espero que te guste, que te llame la atención. En este caso es una prenda muy sencilla, no porque no le quiera poner puntada. La estamos elaborando de esta manera porque, como les digo, en este pantalón vas a aprender lo que es la estética del pantalón, que en este caso tiene que quedarte bien, bien cuadrado. Mira, si te das cuenta, lo que son las costuras ayudan a que te quede bien cuadrado, no se te haga como semicircular. Entonces, cuando ya veamos un pantalón semicircular, ya entonces tú vas a poder checar cómo se ve ese pantalón de diferente manera, ¿vale? Entonces espero que en esta ocasión, pues el pantaloncito que vas a aprender a tejer sea de tu agrado. El punto es punto musgo, punto bobo, punto santa clara o puro derecho. Si tú ya eres más avanzada, puedes tomar lo que viene siendo la base de este pantalón, y en base a eso tú puedes colocar ya sea unas trenzas, unas hojas, alguna puntada. Pero yo te recomiendo que aprendas esta parte de darle el estilo, la forma, la estructura a tu pantalón. Así que, pues bienvenidos a este tu canal, Tejiendo con Ángel. Así que, iniciemos. Para este video tutorial vamos a utilizar material que se llama Super Bebé, o también lo pueden utilizar como angorita, ¿vale? El material que yo estoy utilizando se llama Super Bebé, de la marca Cisne, es 100% acrílico y es un acrílico premium de los distribuidores Cox México. Así que este es el material que vamos a utilizar, y vamos a utilizar alrededor de 40 gramos. Vamos a utilizar una aguja para las costuras, ¿sale? Una aguja para las costuras. Vamos a utilizar lo que es resorte o elástico. Vamos a utilizar agujas del número 3. Y vamos a utilizar unas tijeras. Así que iniciamos a tejer. Bien, para iniciar lo que vamos a hacer es que vamos a tomar el hilo que va hacia el que termina, se queda en este dedo gordo. Y el que va hacia la madeja se queda en este dedo. Ahora bien, acá lo tomamos y se forma este tipo de triangulito. Y se toman los dos hilos con estos dos dedos. Se incorpora la aguja de acá, se laza de acá, se jala acá, se introduce acá, jalo, lazo y saco. Subo acá, suelto y ya tengo mi primer par de puntos montados. Cargo, lazo, saco, tercer punto montado, cargo, lazo, cuarto punto montado, cargo, lazo, quinto. Y así nos vamos a ir hasta tener un total de 30 puntos montados. Bien, ahora después de que ya tengamos los 30 puntos, anudamos el hilito que nos sobra, y en el primer punto colocamos punto de derecho e iniciamos a tejer punto de derecho. Aquí está, de derecho. Aquí tejemos de derecho. Otra vez, punto de derecho. De nuevo, punto de derecho. Aquí en este, punto de derecho. De nuevo, punto de derecho. Aquí meto punto de derecho. Aquí meto punto de derecho. Y de nuevo acá vuelvo a lazar en este punto derecho. Y así nos vamos a ir toda la vuelta número 2. Recuerden que la vuelta que
montamos los puntos, es la vuelta número 1, y la vuelta en la que vamos definiendo la puntada es la vuelta número 2. Entonces aquí vamos trabajando punto de derecho hasta terminar los 30 puntos, así que a terminar esta vuelta. Bien, acá ya estamos en el último punto, y este último punto también se teje de derecho. Listo, ahora volteamos nuestro tejido y iniciamos la vuelta número 3, igual de derecho. Sale, acá tejemos en este punto, metemos nuestra aguja, ajustamos y sacamos punto de derecho 1, avanzamos al siguiente de derecho 2, siguiente de derecho 3, siguiente de derecho 4, y de esta manera estamos trabajando nuestro primer chinito. Ese es el primer chinito que tenemos de 18 chinitos que vamos a tejer. ¿Sale? Entonces vamos a tejer 18 chinitos o musguitos, como ustedes, como ustedes los vean, esos, a estos me refiero. ¿Sale? Tenemos un musguito, también de este otro lado ya estamos formando un musguito, entonces llevamos uno de 18 que tenemos que tener. Una vez que tengamos 18 nos detenemos y les muestro qué es lo que va a seguir. Así que a tejer se dicho. Bien, una vez así, como pueden apreciar, acá ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y este punto 18. Este musguito 18, vean. Igual de este otro lado, vean. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Entonces ya tenemos los 18 musguitos. Ahora bien, se corta un pedacito de la hebra y se va a tejer otra piernita así. Como esta, van a tejer 4 piernitas. Así 4 de estas, y ahorita les muestro cómo las vamos a ir uniendo. Bien, ahora ya que tienes las 2 piezas, aquí ya están las 2. Bueno, la segunda, ya que tienes los 18 musguitos, vas a tejer el musguito número 19, o vas a sacar la vuelta en el que sacas el musguito número 19, empiezas derecho, y ahorita que llegue yo a este extremo, te comparto cómo lo voy a tejer. Bien, una vez que llegamos a este extremo, jalas, sacas punto de derecho en el último, y luego inicias a tejer el primer punto, y luego así como tejes el primer punto, tienes que amarrar este hilo con el que vienes tejiendo. Amárralo y ahorita te enseño que prosigue. Bien, entonces una vez anudado los hilos, bueno, pues entonces continúas tejiendo punto número, siguiente punto de derecho, y así te vas a ir tejiendo. Y ahora, si te das cuenta, aquí se está colocando el primer musgo de la parte de la unión. Entonces aquí tienes que tejer 18 puntos también, 18 musguitos. Llevamos uno, entonces hasta que tengas los 18 musguitos te vas a detener. Cuando tengas los 18 puntos, los 18 musguitos, te vas a detener y yo te voy a enseñar qué es lo que prosigue, ¿vale? Entonces, si te das cuenta, aquí ya están unidas patita izquierda y patita derecha, y ahorita te muestro qué es lo que sigue. Bien, ahora una vez que ya tenemos terminados los 18 chinitos después de la unión, como pueden apreciar, acá están los 18 chinitos, vean. Aquí ya tenemos los 18. Bien, ahora vamos a empezar a tejer el resorte. Vamos a tejer una vuelta de derecho, primer punto de derecho, luego el siguiente de revés, ese de revés, luego uno de derecho, uno de revés, y vamos a ir marcando la primera vuelta de lo que viene siendo el resorte. Acá viene uno de derecho, acá viene uno de revés, así hasta terminar la vuelta. Bien, ahora acá yo ya lo que tengo son las 18, la vuelta de marcada. Aquí tengo uno de revés, va uno de derecho, uno de revés y el último punto de derecho. Listo. Bien, ahora por el regreso vamos a tejer lo que viene siendo la vuelta igual como se nos presenta, el punto de derecho, que es el punto de orilla, lo vamos a tejer de derecho. ¿Sale? Aquí trabajamos punto de derecho. Listo. Aquí tejemos. Acá está un punto de derecho, lo tejemos. Acá está un punto de revés, de revés. Acá está un punto de derecho. Acá está un punto de revés. Acá está un punto de derecho. Acá está un punto de revés.
acá está un punto de derecho, y como se dan cuenta ya tenemos el resorte sencillo, y esta es la vuelta número 2, así vamos a tejer hasta llegar a la vuelta número 18, como pueden darse cuenta en esta otra parte, ¿sale? Así como ya tejimos esta parte, tienen que repetir los mismos puntos en la otra parte, en la parte trasera de del pantaloncito. Entonces, de esta manera van a tener tanto esta parte que estamos tejiendo, vamos a tener a tejer las 18 vueltas del resorte, que es este resultado, y cuando lleguen a las 18, ahorita yo les voy a enseñar cómo rematar esta parte, ¿vale? Así que a tejer se ha dicho. Bien, ahora acá ya tenemos las 18 vueltas. Y bien, ahora lo que vamos a hacer es tejer dos puntos juntos. Aquí trabajamos dos puntos juntos. Listo. Y devolvemos uno. Y metemos acá, tomamos los dos puntos juntos. Y de esta manera vamos a estar rematando. ¿Sale? Vamos a rematar acá. Y devuelvo este punto, junto estos dos. Y estoy rematando los dos puntos juntos. ¿Sale? De esta manera nos vamos a ir rematando hasta concluir de rematar todos los puntos. Bien, ahora aquí ya tenemos terminada esta parte, ¿vale? ¿Sale? Y ya tengo terminada la otra parte. Bueno, acá en medio ya se tiene que coser. Tienes que coser, ves que cuando iniciamos tejíamos una, dos patitas, las uníamos y tejíamos los 18 musguitos y luego salía el resorte. Y después tejíamos una segunda patita, las uníamos y tejíamos las 18 vueltas de musguito y luego tejíamos el resorte. Ahora bien, las unes por la parte del medio y ahora nos toca trabajar lo que viene siendo el resorte de la parte de la patita. Entonces aquí vamos a empezar a montar el resorte de la patita para poder hacer que esto se haga más pequeño. ¿Y por qué hago así? Porque si tú te das cuenta, así queda más estilizado para la parte de los costados. ¿Sale? Porque si también lo podemos hacer en redondo, pero eso lo vamos a aprender más adelante. Entonces ahorita solamente estamos aprendiendo esto, la parte de que quede estilizado en los costados, y así es como va a dar el resultado, ¿sale? Así es como se va a cerrar, pero primero hay que montar el resorte de lo que viene siendo la patita, que vamos a ir, si ustedes se dan cuenta, de este lado tenemos 30 puntos y de este lado tenemos 30, vamos a ir montando uno sí, uno no, uno sí, uno no, así que iniciamos a montar los puntos. Bien, entonces acá vamos a, para montar los puntos, vamos a, con un gancho nos vamos a apoyar, vamos a hacer nudo base, listo. Y ahora acá lo que vamos a hacer es que en el primer punto, vean, en el primero de hasta acá del final, vamos a meter y vamos a lazar acá, vean, se laza acá y se sube este punto y se incorpora en lo que viene siendo nuestra aguja. Aquí está. Y entonces a partir de este vamos a dejar un punto y en el siguiente vamos a meter. De forma que si tenemos 30, vamos a tener en esa vuelta en la que vamos a recuperar los puntos, vamos a tener 15. ¿Por qué? Porque miren, vamos dejando uno y metemos en el siguiente. Aquí está. Dejo uno, meto acá y saco acá arriba. Dejo uno, meto en el siguiente, que sería este, saco acá arriba. Dejo uno, meto en el siguiente, así hasta terminar. ¿Vale? De este lado te tienen que salir 15 puntos en esta patita y en la siguiente te tienen que salir 15, o sea, no, en medio donde está la costura no te sale ninguno, solamente tienes que ir contando los puntos, y cuando ya tengas los 30 en total, continuamos. Bien, aquí como puedes apreciar, yo ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. ¿Sale? Ya tenemos 30 puntos. Una vez tengas los 30 puntos, vas a voltear tu tejido. Y ahora, como te das cuenta, de este lado quedó un como gordito. Mira, como gordito quedó. Bueno, pues ese tiene que quedar por la parte de adentro de tu tejido. Y ahora, bien, esto va a quedar, vas a iniciar con el punto de orilla, que es un punto de derecho.
Luego te vas a ir marcando uno de revés, un punto de revés, ajustas, uno de derecho, un punto de derecho, listo, uno de revés, uno de revés, uno de derecho, uno de revés, uno de revés, uno de derecho y uno de revés. Así te vas a ir marcando toda la vuelta hasta terminar. Bien, entonces aquí miren, ya estoy terminando la vuelta. Este último punto lo tejes de derecho. Aquí está, listo. Y listo. Este hilito que te sobra acá lo tienes que colocar con el hilito de remate. Lo amarras y listo, mira, ahí está. ¿Viste? Y ya así ya no se te mueve el punto, ni se te hace grande, ni se te hace pequeñito. Así nada más, volteas tu tejido y ahora vuelves a tejer esta parte, mira. Vuelves a tejer acá, primer punto de orilla, de derecho, y luego aquí segundo de revés, uno de revés, de derecho, de revés, ¿vale? Y ya vamos marcando el resorte y vamos en la vuelta número 3, ¿sale? Aquí vamos en la vuelta número 3, así que vamos a marcar esto. ¿Sí, ya vieron? Ahí está. Vuelta número 3 de 18 vueltas que vamos a tejer, ¿sale? Entonces aquí vamos en la vuelta número 3, luego vamos a regresar a la vuelta número 4 hasta tener 18 vueltas. ¿Vale? Así que a tejer se ha dicho. Vamos a tejer uno de derecho, uno de revés, uno de derecho, uno de revés en el resorte del piecito. ¿Vale? Entonces así es como vamos a ir haciendo nuestro resorte para que quede un bachito nuestro tejido. Así que a tejer se ha dicho. Bien, ahora aquí ya tenemos las 18 vueltas de tejido en resorte sencillo, de un derecho, un revés. Bien, ya que tenemos eso, vamos a tejer, vamos a tomar dos puntos juntos, ¿sale? Ahí está, dos puntos juntos, devolvemos uno a la aguja y con ese mismo tomamos el segundo y lo tomamos por derecho, listo, rematamos. Y de esta manera nos vamos a ir rematando lo que viene siendo esta, este resorte de esta patita. Y realizamos el mismo proceso en el otro resorte, ¿vale? Vamos a realizar ese mismo proceso para ya tener los dos resortes terminados. Y ahorita les muestro qué es lo que sigue. Bien, pues acá ya tenemos los dos resortes, como se pueden dar cuenta, aquí ya tengo este y este otro resorte. Bien, algo que se me olvidaba comentarles, que los resortes ustedes los tienen que rematar muy muy delgados, entre más delgados mucho mejor. Bien, ahora entonces, una vez que ya tenemos rematado flojo, lo que vamos a hacer es que vamos a doblar acá y vamos a colocar por la mitad esta parte, vean, y van a introducir este punto, este es donde está el punto que montamos. Ven que acá abajo veníamos montando uno sí, uno no. Bueno, pues acá van a montar con este, con el del punto del remate. Listo. Y cerramos. Y luego acá otra vez. Metemos acá y cerramos. Y listo, así hasta terminar de rematar. Bien, entonces, acá vamos a ir colocando punto con punto y vamos a ir colocando este con este. Y así vamos a ir cosiendo, ¿vale? Yo dije rematar, pero no, vamos a ir cosiendo. Bien, así van a ir cosiendo lo que viene siendo la patita. Terminan esto y se vienen, ahora sí ya unen esta parte de acá, lo doblan a la mitad y cierran. Y entonces ya iniciamos a coser primero la parte de acá y luego regresamos y cosemos toda esta parte, unimos y venimos así y llegamos acá y volvemos a doblar esta parte de acá,
así, y va a quedar el resortito así, y listo. Cierran, así, acaban de coser esta parte, y suben cosiendo esta parte de acá, y cosen esta parte de acá, para que queden juntitos, y ya quede cerradito, y va a quedarte el resorte de esta manera. Bien, una vez que ya tengas esa parte, vas a pasar a la siguiente. Con tu resorte, ve, mira, tienes que tener un elástico así, y lo vas a colocar en la parte del medio. Bueno, pues este tiene que abrazar esta parte de acá, y vas a ir cosiendo esta parte con esto, al igual como lo hicimos con las patitas. Vas a ir doblando, vas a ir doblando, y vas a ir cosiendo hasta que termines de encerrar todo el resorte. Y este resortito, mira, si te das cuenta, estira de forma que queda de la talla de lo que viene siendo el tejido, ¿vale? Mira, ahí está, y estira un poco más, ¿vale? Entonces, a coser se ha dicho, y con eso ya tendríamos terminado nuestro pantaloncito. Así que ahorita se los muestro ya terminado. Bien, familia de Tejiendo con Ángel, hemos concluido este padrísimo pantaloncito. Espero que les haya llamado la atención, que hayan aprendido lo que viene siendo la estructura de lo que viene siendo el pantalón, que como les comentaba al inicio, hay que coser. Siempre hay que coser esto para aprender la estructura de nuestro pantalón. Espero que les llame la atención. Ya si ustedes quieren un pantalón más grande, más adelante va a venir otro tutorial. Este pantaloncito, recuerden, es para 0 a 3 meses. Es un pantalón pequeñito, pero que pues no se nos, ahora sí que no se exime de que lo ocupen los bebés. Así que yo te invito a que lo tejas, a que me sigas en todas mis redes sociales como Tejiendo con Ángel, para que sigas aprendiendo, sigamos compartiendo nuestros videos tutoriales a través de YouTube, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Así que teje lo mejor de ti, te dice tu amigo Ángel Hoyos de Tejiendo con Ángel.